es, joder, no me aclaro. Where I am. ¿Qué dijiste? Where I am. Where donde yo estar. No lo sé, pero yo sé que hoy salió otro tráiler de mi esposa Wong en Separate Ways. Lo vi y dije, su madre, porque cambiaron la historia un poco. La historia parece ser que está cambiada a la original. Y parece ser que en cierto momento Ada se infecta con la plaga. Y aquí es donde yo me pregunto cómo puto rayos se libera de la plaga, porque Leon y Ashley usaron ese, pero ella llegó después, llegó antes, no lo sé, es una locura. Necesito saber qué pasa. Necesito que ya sea 21 de octubre, Pepe, necesito. Necesito un Hola. Guardia de nivel 4. Hola. 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 Lo, Lobby, ¿qué? Necesito saber por qué mi esposa está infectada. ¿Cómo se infectó? De todas formas, no pasa nada porque es Ada Wong. Podrás superarlo. No, no, tampoco. Me cansa así. No lo sé, da mucho asco, ¿a que sí? Da demasiado asco, Pepe. Por favor, ten respeto a quienes miran este directo y quienes están en Discord contigo ahora mismo. No, el Discord vale. En cuanto a quien mira este directo, no hay nadie. LOL. Lobby. What the fuck. Hoy volví a mis viejos tiempos de atención al cliente, 2 horas y media. ¿Qué pasará? Avalancha. Pues claro. O sea, pero ¿por qué una semana no te contacta casi nadie y otra semana te contacta todo el mundo? No, no lo entiendo. Jamás lo entenderé. Así funciona la vida, dicen. Sí, completamente. Yo tengo mi teoría de los días calientes y días fríos. Pero no entiendo a qué obedece. O sea, a la papita habanera. O sea, a nada. Cuando te dan ganas de comer papitas, a eso obedece, a la papita habanera. Pero Lobby, ¿qué teoría es esa? Una muy buena teoría. Pepita habanera. Bueno, vale. Me lo tomaré así. Dice, jala, pues ahora me contactan a tope porque es la pepita habanera. Papita habanera, por favor. Papita. LOL. Y no sería papito y mamita. Papita. Papita habanera, Pepe, por favor. Habanera. Pepita habanera. Papita habanera. Joder, es que es difícil. Papita habanera. What the fuck. Es papita habanera. Vale. Papita habanera. Es una papita habanera, Pepe. Pues será eso. Total, que 2 horas y media. No hay que flojera. Sipi, ¿y qué tal tu día de clases? No, a ver, espera un momento. Estaba haciendo algo y se me fue la onda. Ok. Mi día de clases. Yo estoy dentro. De 8. De Overwatch. Ahorita te agrego, es que acabo de darme cuenta que me dieron cosas para Kiriko. Bueno, no que me dieron cosas, que puedo comprar cosas para Kiriko. Y hace mucho no le doy cosas a Kiriko porque hace rato no juego Kiriko, así que voy a jugar Kiriko. Pero como estaba diciendo, ¿cómo me fue hoy? Hoy fue interesante. Hoy me levanté con 0 ganas de querer levantarme, pero sin embargo lo hice. Ya. Y me sentí muy efectiva, muy productiva hoy porque me hice de desayunar, me hice un té y me preparé para la escuela. No, ya tocaba ir a la escuela y llego a la escuela y resulta que el profesor otra vez no vino. El de lógica de conjuntos nunca viene, siempre hace las clases en línea, qué cabrón. El punto es que tuvimos que tomar la clase en línea a través de Discord, estando en el mismo salón de clases. No pasó mucho de esta clase más que el profesor diciéndonos por el Discord que chingáramos nuestra madre, bueno, no, eso no. Pero diciéndonos que hiciéramos el trabajo que dejó ahí en el classroom. Hice el trabajo que era de conjuntos, menos mal que recuerdo los conjuntos todavía, porque si no, me temo que esto hubiera sido peor. Y
Después de hacer eso, aún me quedaba una hora de no hacer absolutamente nada. Entonces procedí a ver Twitter. Me la pasé viendo Twitter. Y también me vi un video de cómo dibujar pelo. Porque tengo que ser chico. De cómo dibujar pelo. Sin embargo, no lo termino de entender. Me dice que me tengo que basar en figuras. Pero no me dice exactamente cómo que figuras. O sea, figuras geométricas, figuras que tú imaginaste. ¿Qué figuras son las que me tengo que basar? Yo pensaría en comida. Entonces, macarrones. Noodle, o sea, fideos, no sé cómo se diría. Noodle. Bueno, el punto es que vi el video y dije no chingues tu madre y seguí viendo Twitter. Y luego recordé que mañana es 19. ¿Sabes qué significa eso? No. Significa que el suelo me va a temblar. ¿Cómo? ¿En serio? Pepe, no te he dicho. En el 87, aquí en México, estuvo el terremoto más grande de México. Fue el de mayor, ¿cómo se dice? Magnitud, pues. No recuerdo cuánto era en la escala Richter, pero sí era muy grande el terremoto. Sí. Y fue el 19 de septiembre del 87. Luego llegamos a 2017. Llegamos un 19 de septiembre de 2017 y vuelve a ocurrir un terremoto similar que no es tan fuerte como el del 87. Sin embargo, sí está bien cabrón el pinche puto terremoto. Y a partir de entonces, Pepe, cada año a partir del 2017, siempre ha habido un terremoto el 19 de septiembre. No falla. Ya sea pequeño o grande. No, a partir del 2017, todos los siguientes años, a partir del 2017, siempre ha habido un terremoto, ya sea grande o pequeño. ¿Pero en la misma zona o en distintos puntos de México? En la zona, Pepe, Dios mío, cómo se nota que eres bien ignorante con los terremotos, en la falla de San Andrés, Pepe. Lo vi, pues. ¿Salvar el mundo? ¿Cómo putas va a haber en distintas partes de México cuando solo existe la falla de San Andrés? Por el amor de Dios, se siente en toda la República Mexicana, pero se siente peor en la Ciudad de México porque por ahí pasa la falla. Y también para arriba, ¿no? Pero el punto es que se siente en todo México. El punto al que quiero llegar es que siempre tiembla un 19 de septiembre. Y mañana va a ser 19, así que ya estoy lista para que me tiemble el suelo. LOL, ¿y no falla? No ha fallado desde 2017. Desde 2017, los próximos años, cada 19. Lo peor de todo es que no falla, siempre cae los 19. Ha habido un terremoto. O sea, desearía estar... Claro, porque celebra su cumpleaños, así, claro. ¿Tú qué harías? Tú, si eres terremoto y quieres celebrar tu cumpleaños, ¿qué harías? Ya, celebrar... No sentido, ¿no? Ya. El punto es que siempre hay un terremoto el 19 de septiembre, mañana es 19, y yo estoy lista para que no tiemble el suelo. ¿Qué más pasó? Ah, sí, estaba viendo el tráiler, otra vez me puse a ver el tráiler de la nueva película de Madoka Mágica, porque tú ya sabes que me encanta Madoka Mágica, y estaba volviendo a ver el tráiler, y me di cuenta de una cosa. En cierto póster promocional vemos a dos Homuras, y yo digo, hostia, son dos Homuras, qué chido. Pero de repente me pongo a analizarlas y veo que cada una trae outfits distintos y como que cada outfit representa algo distinto debido a la serie. Ahorita te explico cómo funciona eso. Y dije, un momento, vamos otra vez a ver realidades alternas en este anime, porque este anime tiene realidades alternas con otro anime que se llama Magia Record, que básicamente es lo mismo que Madoka Mágica, pero en una realidad alterna donde las protagonistas no solo son el quinteto. Entonces se pone bien cabrón si ponemos a pensarnos que se hizo una realidad alterna por lo que hizo Homura al universo. No, entonces es una locura, ¿no? Me quedé loca, dije, hostia, a ver, va a haber una Homura que quiere liberar a Madoka y entonces va a ser la pelea de Homura contra Homura, porque actualmente el único ser más poderoso de todo el universo es la propia Homura. ¡Tan, tan, tan! ¡Pam, pam, pam! ¡Leche con pan!
Me quedé loca cuando vi eso. ¿Qué otra cosa? Luego vi que Unity agarró y dijo, es que no lo pensamos muy bien, deja que los discutamos con nuestros inversionistas y ya les diremos qué verga hace, y yo no les creo una mierda. Yo no les creo una mierda. Pan, leche con pan. Todo esto fue yo viendo Twitter en mi clase de lógica conjunto, ¿sí? ¿Qué más? Y ya, ¿no? Después de esa querida aventura, bella aventura, acabó la clase de lógica conjuntos y tocaba de industria de los videojuegos. Y el profesor pues empezó a hablar de la sexta y séptima generación, no, de la quinta y sexta generación, y luego la clase se dividió en dos. La primera fue de la quinta y sexta, y la segunda de la séptima y la octava. Entonces ya, ¿no? Y luego aparte el profesor aprovechó para decirnos sobre los proyectos, porque resulta que la próxima semana ya es de parciales. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. ¿La semana que viene? Sí. ¿Pues acabas de empezar? Sí. O sea, vaya, ¿por qué no ha funcionado la ulti? Y lo que es peor, ¿por qué no ha funcionado luego el ponerme la meca? A este punto voy a terminar el semestre más rápido que Shazam. Que Shazam, decimos Shazam. Bueno, el punto es que los parciales ya son la siguiente semana. Entonces el profesor dejó esta tarea, dos tareas, que cuentan como, una es como la única tarea del parcial, entonces vale 30% porque es la única. Y otra es el proyecto del parcial. Entonces la tarea consiste en que tenemos que hablar de un juego, tenemos que hacer una presentación de un juego que cuando salió, o sea, que salió y fue una puta mierda, y que hicieron los desarrolladores para, o sea, un juego que salió de la mierda y que hicieron los desarrolladores para arreglarlo, o si no hicieron nada. Y adivina cuál juego seleccioné yo. Resident Evil 4. No, el puto Back 4 Blood. Hostia puta, ya. Esta mierda, el Back 4 Blood, maldita sea, me arruinó un cumpleaños entero. Voy a decir eso en mi presentación, o sea, voy a decir. Bueno, antes de iniciar, voy a decir que esta presentación es un poco personal porque Back 4 Blood arruinó mi cumpleaños. Entonces, perdonen si me inspiro demasiado, pero es que arruinó mi cumpleaños y hizo una dolor. Perdonen que me ponga agresiva, pero es que arruinó mi cumpleaños y odio Back 4 Blood, que chingue su madre el pinche Back 4 Blood. Pero bueno, esa es la tarea, ¿no? Luego está la presentación, y la presentación consta de que tenemos que investigar una generación. A mí me tocó la novena generación, que es en la que estamos ahorita, o sea, la PlayStation 5 y la Xbox, quién sabe cómo puta se llama esa Xbox, me gusta hacer. Mi generación es en la que empieza la 360. O sea, la séptima generación, creo. Octava, no, es la octava. O inicié un poquito, no estoy segura. No, es la séptima, estaba bien, sí. Sí, mi generación inicia en la séptima. Y ahorita vamos para la diezava. La más asquerosa, por Dios. Entonces, como te digo, puro esta partida. Me tocó la novena generación y tengo que investigar tres juegos de esta generación. Tengo que investigar las consolas, mira, juegos. Las consolas. Pepe, tú una puta mierda vas a saber de los juegos de esta generación. Sí, Fall Guys. ¿Eres imbécil? Ni de puta coña voy a poner Fall Guys. Probablemente ponga el de Last of Us 2.
Pero como, o sea, el punto es que tocó la novena generación, entonces tengo que hacer dos presentaciones bien mamalonas y exponerlas el mismo día. Una sobre yo cagándome en el Back 4 Blood y otra sobre yo no cagándome sobre las consolas de videojuegos de la novena generación. Entiendo. Entonces tengo no que se hacer... Fall Guys. No. Entonces tengo que hacer esta presentación para... Tengo que hacer esta presentación para el próximo lunes. Y como yo sé que las demás clases van a dejar proyectos, mañana que tengo el día libre voy a hacer las dos presentaciones juntas. Sí. Más aparte estudiar y luego ver qué mierda me dejan el miércoles. El miércoles tal vez solo me dedique a chingarle la madre si dejan un proyecto. Lo cual es muy probable. No muerda, murió. Bueno, después de esa bella situación en la industria de los videojuegos, acabó la escuela, llegué a mi casita y dije, tienes que trabajar, Mía, pero no quería trabajar, pero me decía, Mía, tienes que trabajar. Y así estuve como por 2 horas, me eché una siestecita y luego dije, Mía, tienes que trabajar, idiota. Y al final me puse a trabajar y saqué los 2 documentos que me salieron bien bonitos y bien divinos. Me siento bien orgullosa. Una destacada. Me siento bien orgullosa. Y no estudié los temas, no hice los cuestionarios, pero los tendré que hacer mañana también, así que bueno, tocó. Y así fue como Lombón hoy estuvo sufriendo del éxito. Entiendo. Como siempre. Dios mío. Porque si Lombón no sufre del éxito, no es un día de Lombón. Espera, a ver, 14... 14, 5... Entiendo lo que dices, pero tengo varias preguntas. ¿Cuál? Cero. Bien. ¿Tus preguntas son cero? 3 por 4, 12. 3, 1, 1, 1. 3, 4, 5, 6. Preparad vuestras defensas. Puntuación de mierda. Si hubiéramos ganado hubiera sido... Entonces, a ver qué haga yo repaso mental. Primero tuviste una clase chida, ¿no? No. Con el pavo que nunca viene. Bueno, no lo llamaría, es una clase chida, pero sí, fue con el pavo que nunca viene. Luego tuviste... descanso. No, fue directo a industria de los videojuegos. Todos juntos. O sea, lo de Twitter fue durante la clase del que no viene nunca. Correcto. Vale, luego fue industria de los videojuegos... Y ya está, los lunes no tenían más, ¿no? No. ¿Preparados para esto? Y pausas y recreos y... ¿Volviste a ver a tus nuevas amigas? No, porque los recreos... No tenía recreo. No tuve recreo. Ah, vale. O sea, el lunes va todo seguido. Sí. Y tú de house. Sí, correcto. Mañana libre y luego tenemos el gran día. Veo una torreta. ¿El gran día? El terremoto. Sí, bueno, y el miércoles. Bueno, te pillé en casita el terremoto, o sea que guay. Sí, de hecho sí, me daba miedo que el terremoto. Me daba miedo que el terremoto me pillara en la mazmorra. Ah, ya, es verdad. Ahí sí me daba un poquito bastante miedo. Pero no tocó el terremoto en la mazmorra, tocó en mi casita y eso es 1000 veces mejor. Bonitas. Oh, que no veo una mierda. Está ahí, joder, esa maldita Moira. Se ocupa más que mi abuela. Últimamente Overwatch es una puta mierda, ¿no? No te piques, Hannah. Es que no diría yo exactamente eso. No está mal de repartos. Lo que pasa es que Overwatch es un juego que casi no puedes esperar nada, porque no sabes qué coño va a pasar. Pero hostia, y si uno encima no está bien, o sea, por
porque ¿cómo cojones se me ha escapado esa as? ¿Entiendes? Si uno pues, no está bien, fácil. Pues... Te metiste en un grupo de 5 personas donde había uno. Sí, estaba con uno, ya lo sé, pero sí que estaba con uno de vida. Y no he sido capaz de matarle, digo, por Dios. Tenía una moira curándola. Sí, pero que es igual. Veo una torreta. Que si no, no es igual, es una moira curándola. El lobby, que si estoy bien la mato. Pero si fallo tiros, si calculo mal, si llego tarde, ¿entiendes? Claro. Si juego con Diva otra vez, no es la primera vez. Y normalmente con Diva juego muy bien ella arrasa. Qué ganas de que ya salga Resident Evil 4, el DLC. Pero ahora que lo pienso, el DLC me va a agarrar el jueves. El jueves sale el DLC, no, a ver, 21 sale el jueves. Si el DLC sale el jueves, me va a agarrar a mitad de clases. O sea, ya. Pero yo quiero un día entero para jugarlo, chin. Tendré que chingarme la madre para terminar todo y poder jugarlo. ¿Cuántos hombre tienes si sale el jueves? Tienes que aguantar el viernes para el sábado jugarlo como loca. O hacer todo. Luego también ya el lunes siguiente sale el banner de Fushun en Honkai Star Rail. Y yo quiero a Fushun, quiero su segunda Eidolon. Entonces me va a costar un chingo, pero ahí voy. Mira, no nos vamos a salir porque cuenta. Pero qué basura de partida. ¿Sabes? Porque cuenta para el pase de batalla, aunque sea una basura, pero... ¡Madre mía! Yo en el pase de batalla ya tengo Illyari, así que ya no me preocupa. Lol, sí. ¿Pero quieres terminar? Sí, claro. Ok. Ahorita me dices en qué nivel vas. Me he gastado los dineros, se ha matado a alguien. Ahorita me dices en qué nivel vas del pase de batalla. No queda mucho, creo que me acerco al 60 quizá. Dios. ¿Cómo funde esta tía, no? Hoy aprendí que puedes engañar a tu mente. Te puedes sentir cansado, pero no me siento cansada. No me siento cansada. Y automáticamente... ¿Sabes? El problema es que es al revés. Es la mente la que te engaña a ti normalmente. ¡No! ¡Mira, por favor! Ok. Así, Pepe, yo ahora engañé a mi mente y le dije, estoy súper nada cansada, wow. Estoy trabajando 4 horas seguidas. LOL. Derrota. Hala, qué bien. Cómo me alegro de que haya terminado esta mierda. Pues, sí. Lo peor es que suele ser mucho al revés. Jugada destacada. La mente va ahí por free, haciendo lo que le da la gana, mientras tú intentas controlarla. La mente es como un gato. Ven aquí, gato. Y el gato se va. Qué agradable es la mente. Come, gato. Y el gato no come. No, ahora no vengas, gato. Y el gato viene. Te digo. Son unos cabrones los gatitos. Hala, pues esto a la puta mierda. A ver, voy a sortear. ¿Vas a sortear? Sí. 36. Hostia, 36. Es dos ates que Diva. Pero Brigid ya lo he jugado. Cassidy también, Diva. Doomfist, Echo. Me toca Echo. No tengo fe. Sí, dale. No tengo fe. Voy a jugar Echo sin fe. Sin fe. Echo sin fe. Qué increíble género. Me encanta ese género. Echo sin fe. Echo sin fe. No tengo fe en que me salgan las cosas. He perdido la fe en Overwatch en que me salgan las cosas. No he recuperado mi Prime. Yo tuve un Prime. Suena un problema con Overwatch. Es que el problema exactamente... Porque el Prime tampoco tendría mucho por qué importar. Es que esta liga no me está convenciendo. ¿Sabes? No te está convenciendo porque Overwatch está haciendo una mierda. No, pero si fuera eliminatoria, sería intenso. Y además, tampoco veo el final de la liga, porque es como dos partidas cada uno, dos.
Y esto es largo. Parámetros de combate para el equipo de asalto de Overwatch. ¿Sabes? Y, está, no. Y además está bastante igualado. Y al final sacan 6, 7, 8 puntos. Y el que tiene un poco más de suerte y se va a 10 puntos, pues al final el que tiene dos partidas así es el que va a ganar. Se desbloqueará en 30 segundos. Mi mamá ha vuelto. LOL. ¿Y eso es bueno o malo? No, nada más lo escuché, ¿sabes? Nada más es información, ¿no? Es informativo, nada más. LOL. Sí. Vale. No, no. No venía con otras informaciones. Vale. Es que hubo un tiempo que tenían muy buena puntería, sabía disparar a donde iban a ir, tenía mucha precisión en ese sentido. Toma, cómete eso. ¡Ay, me caí! Me salió mal. Tenía salido a mi expos, a mi... No mierdas. ¿Por qué todo el mundo se separa tanto? ¿Qué idiotas son? No lo sé. Porque son unos separatistas. Es que es muy gracioso, me vas a cabrón. Soy graciosita del salón, ¿no? Mira. A ver, ese enano, vamos a por ese enano. Uy, qué mal tiré eso. Hostia, que me están fundiendo, como que eso. Me parece increíble cómo nuestro Reinhardt se va a suicidar. Sí, pero el resto son buenos, tenemos gente buena. LOL, mira, me meto entre medias. Oh, vaya. Estoy en mi mejor momento. Vamos a mover esta barricada. Vamos allá. ¡Ish! Morí, me morí imbécilmente. No. Bueno, nos hemos eliminado mutuamente. Pero ahora no puedo morir porque perdería otro punto. Cambiando de posición. Los héroes nunca mueren. Circuitos de adaptación activados. Para. Hostia, macho. Ay, 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 espera, mi mamá está tocando la puerta. Personalidad. Eco conectado. Feliz año nuevo. Hacia arriba. Estoy empujando al robot. Parece que no hay nadie. No mames. Se quedó en shock. No puedo. No quiero morir. No quiero morir. Reparando circuitos internos. Solo táctico activado. Es importante que no muera. Tenemos el robot en marcha. Amplificando el daño. Sistemas de daño mejorados. ¿Qué lo bonita que estás? ¿No una puta carga? El enemigo tiene el robot. No lo sé. No soy uno cero, soy. Mierda. Joder, morí. Punto perdido. Point perdido. Puto Bob, hijo de puta. Redespliegue. Yo es que estaba intentando ir a la carga, pero es que me estaban chiflando.
y como estaba intentando no morir, cosa que ha sido un fracaso. Por un puto hijo de Bob. Vale, a ver si alguien se lo come. Que hay una Widow. ¿Dónde coño hay una Widow? Mierda, aquí hay healing. Vale, ya me he acordado dónde hay healing. ¡Hostia! ¿No hay healing aquí? Pero, hostias. ¡Recuperad el robot ya! ¿What the fuck? ¡Tu destino! Estabilizando el núcleo del sistema. Toma ya, la maté. ¡Hostias! Reparando circuitos internos. Cambiando de posición. Mi habilidad definitiva está lista. Ya. Pero no se me no te me escapes, hijo de puta. Uy. Me las no voy, tío. Hijo de puta. Me das nuestro. Pero me cago en toda su puta calavera. ¿Qué mierda que tenía muerta ya la Orisa? Me jodió la fara porque además, ¿dónde estaba mi puta habilidad? Puedo hacerlo mejor. Me está fallando la habilidad esta de matar concéntricamente. ¿Cómo disculpa? Esta habilidad que tiene del rayo cuando la gente está low y la fundes. Eso aplica cuando están a mitad de la vida. Que lo sé, pero cada vez que la voy a utilizar no la tengo. Ahora ves. Se ve que la autocanceles. ¡Venga, robot! ¡En marcha! Es que no tengo muy claro. Full down. Los héroes nunca mueren. ¿En serio? Ahora sabré hacerlo bien. Necesito un punto más. Soy una loca que está moviendo la carga. Ya, el problema es que yo ni llego. Y necesito una kill más. No llegó la kill. Joder. 11 puntos. Qué mal. Por un puto punto. Una puta kill que me ha faltado. Joder, yo esa Ash que me ha matado. Mira eso, güey, me lanzó una puta ulti. Nada más para matarme. Qué agradable sujeto, Lord. 2, 8, 9, 11, 2. Uno del ratio de click. Uno de tal. Que 5 puntos de mierda. Qué asco. Qué mediocridad. Y eso que está en una partida fácil y blandita, pero nada, no. No, 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 no. No, no, no. Yo soy una pequeña robot. Y luego todo el día tareando, ¿no? Sí. ¿Terminaste ya todo lo que había de atrasado del fin de? ¿Mande? Que si terminaste todo lo atrasado. No. Miau, miau. Siempre lista para aprender. Lo piden a gritos. Vamos a darles una buena. Qué crazy, tengo sueño, no mames.
¿Acaso mi gran sonada es la mi buen jugando Mercy de Dios mío? Lo he intentado todo. Ratillón, barro. Bueno, pero me engaña tu mente. O ya no funciona después. Has usado demasiado el truco hoy, ¿no? No funciona cuando tus ojos se están cerrando automáticamente. Ya, entiendo. Ay, a mí sí. Entiendo, comprendo. ¡Qué pedo! Definitiva cargando. Ya verás cuando pillo mi bike. La operación se desbloquea en 10 segundos. Vale. Déjame Ermil. Oye, aquí ya ha muerto alguien, ¿no? Vengo a rescatarte. Joder. Madre mía, qué manera de sobrevivición. Qué grandísima sobrevivición acabas de hacer ahí desde una pared. Ah, sí. Fue maravilloso, don't you think? Fue elegantoso, fue por eso me encanta Mercy. ¡Hostias! ¿Dónde hay enemigos? Menos mal que la maté ahí, que fue en el aire. Sistemas de daño mejorados. La operación se desbloquea en 10 segundos. ¿Dónde? ¿Dónde vas? White. Entendido. White. Operación desbloqueada. Ya, me están atacando. ¡Armas con los años! Mierda, mal. ¡No jodas! Vale, la maté. ¿Dónde está puta? Revirtiendo el mundo de personalidad. ¿Por qué no veo a nadie? Sistemas de daño mejorados. Hostia, que me caigo. Oh, me he caído en un agujero. No, poquito. Esa Reaper. Someteos a mi voluntad. Siguiente punto. Uf, gracias. Que no quería morir. Siguiente punto. Es mío. He alcanzado
Detrás de ti tienes una nueva. Sí, es bastante orculera. Hostia, tarde. Annihilators. Hola. Ya tiene la operación desbloqueada. ¿Dónde está mi hola? Bueno, eso no está tu hola. Ya la encontré. LOL. Me quedé sin hola. ¡Que me enorgullezca! No. Cómete eso. ¡Mierdas! Creo que lo he cancelado. ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! Me voy a quedar otra vez con 11 puntos, debería de tener esa mala suerte. Mi falta de habilidad con... ¿Qué tal? Hostia, que necesito una muerte, esperadme. Necesito una kill. Vamos a ganar y otra vez voy a quedar a 11. ¡Hostia! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Bueno. 12. Conseguí los 12, Dios. ¿En serio llevabas a skin ring? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ruby! ¡No! ¡No! ¿What the fuck? Esta hizo trampa. Pepito compró Overwatch para que le dieran a jugar la partida. Ya, pues... vale. ¡Buenísima! 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 Impresionante. Nunca había visto una mejor jugada a la partida en toda mi historia. Me siento halagada de haber presenciado tal jugada. Siento, oh Dios mío, eso es como si hubiera visto la séptima maravilla del mundo. No sé. Dios mío, hasta me mareé un poco de la impresión. Pero cuenta, mira, dos victorias, he matado, han sido 12, 3 por 4, 12, así que 3 puntitos. Uno del ratio de click, 2 por morir menos de un tal y destacada, bueno, 9 puntitos, le salió bien a Eco una partida. Lo que es wow. Wow. En up. ¿Cómo? En up. En up. Lol. Pepito. Qué jugada destacada, más increíble. Ya no sé, Pepe. Todavía sigo impresionada, no sé ni qué decir, por eso digo en up, porque no tengo nada más que decir. Mi cerebro se está reboteando, se está reiniciando por toda la sobrecarga de información que acabo de ocurrir al ver esa jugada destacada. Oye, pues yo me siento orgulloso de esa mierda, que pone en evidencia que es un jugador impreciso, loco, malo. Hostia, a ver. Ha sido muy guas, muy gracioso. No. Muy guasón. Muchas gracias. La espera ha terminado. Miau, 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 miau. Activados. Mira, mija. Aprender merece la pena. Te veo. Así es como se hace. Funciones a pleno poder. Y listo.
Ay, me pica el hombro, macho. No, pues, ráscate. Que te sentiste orgulloso de mi destacada. Qué basura, no acertaba en nada. Lo que acertó fue de casualidad. No hay palabras que puedan describir la impresión que dejó esa destacada en mi persona. Yo creo que ha sacado la peor jugada de la partida, en realidad. Así es como se hace. ¡Estoy a doble! Circuitos de adaptación activados. Widowmaker. Vamos a empezar. Joder, ¿cuánta altura? Te veo. Sistemas en niveles óptimos. Sistemas en niveles óptimos. ¡Lol! Pico de rendimiento alcanzado. ¿Cómo pueden morir también los muñecos? Funciones a pleno poder. ¿Pueden hacerlo también? Porque... sí. ¿Hay novedades sobre la mierda de Unity? Ya te las dije, agarraron y dijeron... Es que vamos a hablar con nuestros socios para ver qué podemos cambiar. Así dijeron. Disculpamos las molestias y la confusión. O sea, al final se van a retractar de esa mierda, ¿no? Van a intentar tener negociaciones mejor. Pero bueno, estamos a punto de perder. La carga se hace. Estamos a nada de perder. GG. Vale, bueno, a ver cuánto sube. Ah, vamos a ver el pase de batalla. A ver cuánto me dan. Jugada destacada. Eso mola, que las que sean malas las partidas terminen así. Ya. Solo ante el peligro. Joder, pues también ha sido una mierda de destacada, ¿no? Últimamente Overwatch está dando las mejores destacadas que he visto en toda la historia. No tienes que burlarte de algo tan divino, Pepe, por favor. Solo me han dado 480p me han dado. Pero es que es Dios mismo quien decide estas jugadas de la partida. Mis cargas las llevo. Iyari, es Iyari, no Iliari, es Iyari, yo no estaba loca. Porque todo el mundo le dice Iliari cuando es Iyari. Ah, con esto curo. Un pedazo de rayo. Tengo que inventarme otro torneo. Otro tipo de torneo. La liga está me cansa. Y por otro lado también quiero terminar el torneo, pero me queda un chingo. Razonable. ¿Quién te manda hacer un torneo tan largo? Joder, es que no sé. Viajando a Dorado. Yo no entiendo, Lobby. No. No es que sea tan largo, porque en realidad, claro, podrían ser dos partidas por personaje. Pero como salen esta mierda de partidas, pues ya haces tres. Para que esté un poco más equilibrado. Pero luego, claro, es que hay algunas que aunque hagas tres, hay algunas que es que hay que anular. Y al final, pues te has tirado cuatro partidas con un pavo. Siempre lista para aprender. Y luego está, claro, luego está el campeonato eliminatorio, que eso era muy sangrante. Mucha muerte y destrucción. Sí, de repente, pues mira, Torjun sin ganar nada, siendo el mejor, porque de repente, cuando toca, pues no gana nada. No sé, bueno, habrá que encontrar un nuevo sistema. No es compasión. Sé cómo es estar solo durante mucho tiempo. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre un gallo y una gallina? Pues que el gallo gracias
Ajá, sí, que el gallo. El gallo. El gallo pone dos huevos y la gallina más. No. Que se escriben distinto. No lo vi. Pero qué mierda es eso. Lola, ¿en serio? Creí que era un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre un gallo y una gallina? Que se escriben diferente. No puedo. Todo mal, Pepito, todo mal. No le supe al mame. No le supiste al mame, Pepito. Oh, Dios mío. Ay, hoy salió, creo que fue hoy, bueno, no sé, creo que fue hoy o hace como tres días. Salió en Mortal Kombat 1, se ve bien chido, dije, super mal, pinche Mortal Kombat. Es, o sea, de alguna u otra puta manera logran mejorar los gráficos aún más cada vez que sacan un nuevo juego. Increíble, ¿verdad? Mortal Kombat. Lo que es increíble es cómo te van a poner. Sí, estoy de acuerdo. Pero coño, si es que le estaba metiendo la... Es que... He vuelto. Dun, 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 dun. Avanzando. Hostia, ¿qué cojones está ahí? Vamos a divertirnos. La Ana fue la que se divirtió contigo. Ya, es que me durmió la hija puta. Redespliegue. Estado de la carga detenida. Que se mueva. Hostia, hija puta. Hola, Tracer, qué coñazo, ¿no? Sí. Espera, a ver, voy a ver a quién le puedo... Tengo sueñito, poquito. Espérate, que me caigo. No, se ha pillado healing. Hijo de perra. No. Hijo de puta. Es imposible. No, me lo mataré ya a mí. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Lo maté! ¡Qué puta pelea contra una Tracer! Muy loco. Y gané yo. Utilicé todas las habilidades de las que fui capaz. No. Mía. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero! Soy malísimo. Me voy a cortar las putas venas. Pero sí he dejado a Lara con uno de vida. Y he sido incapaz de matarla. He sido incapaz. Tirándole la habilidad del rayo. ¡Qué malo soy, por Dios! Sufrimiento extremo. ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Qué haces, hijo de puta, ahí? ¡No! Odiando mi vida en Overwatch. Lo malo que soy. Es
que no entiendo cómo puedes haber llegado a jugar mejor Star en un... y luego volver a ser tan malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Ocurre. Ya sé que ocurre, pero yo no, ni lo niego ni lo afirmo. Solo digo que ¿por qué? Hostia, ahora se ha salido mal porque se ha metido autocuración. Vale, ahora sí lo entiendo. ¿Qué lección tan buena? ¿Eso qué? Cinco muertes. Ah. La carga está parada. ¡Te quedas cuidado! Lo maté. ¿Qué está pasando? ¡Puta puta! Esperarme a que me deje el hito. Los héroes nunca. Posicionamiento aéreo. A ver. Circuitos de adaptación. ¿En serio? ¡Una hostia! Bueno, vale. Interesante. Ya está esta puta. Sistemas de daño mejorados. Yo no puedo matar a Tracer. Lo problema es que ya ha venido este. Es increíble, ¿eh? Qué asco de Tracer, macho. ¿Ha impedido que me tiremos la carga esa puta Tracer? ¿Qué te parece? Nada, no podemos con esa Tracer. Es increíble. ¡Jodas, no jodas! Ahora sí. Cuidado. Ya me lo comí. Lista para atacar. Joder, esa. Más asco que el asco. ¡Mierda! No, no tenía... Vale, ahora sí cayó la arma. Esto que me mata, mira, que me mata. Hostia, espérate, aquí hay que empujar la carga. ¡Mierdas! ¡Me han dormido! Hostia, pues qué bien, ha sido esto al final, ¿no? Yes. Ha sido bastante. Mira, 16, 5, 2, 4. Jugada destacada. 2, 4, 1 y 1. A ver. 2, 4, 1 y 1. Ah, pues sí, mira. 2. La justicia llueve del cielo. Y 1, 0. 2, 6, 7, 8. Ah, 8 puntitos. Muy interesante. Adaptada con éxito. 2, 4, 1, 1, 0. Al final ha tenido una buena puntuación. Me toca otro. Voy a sortear. ¿Vas a sortear? Ok, listo. Joder, es que me queda en la mitad. ¿Dónde está Echo? Hostia, estaba la última. Claro, es que tuvo dos partidas malísimas. Y ahora no está tan última. Tampoco está tan primera.
No me convence este torneo, pero bueno, voy a tirar dados. 29, joder. O sea, casi ni Dimatidunfis, ni Eco. Kenji me toca. No, congratulations. Ya. No creo que salga bien. LOL, no sé si ir a hacer pis. Sí, mira, corta, voy a hacer pis. Me estoy haciendo pis. Y el pis. Voy. Ajá. Pepe. Sí. ¿Cuántos 2 más 2? 4. 22. Espes. Ya, esto ya me lo habías contado antes. Y sigo sin entenderlo. Es simple matemática, Pepe. ¿Por qué 2 más 2 es pez? Es simple matemática, Pepito. A ver, ¿qué habilidades tiene esto? Quedaos con el filón. Ah, esto da healing, entiendo. ¿Y la Q qué hace? ¡Alejaos de mí! ¿La Q qué hace? La Q es una mierda estacionaria que dejas ahí y no, cura a la gente que se acerca. No, esa es la E. Ah, bueno. La Q ha hecho como una empujación. Ah, pues es eso, pendejo.
Parece una empujación que hace daño. Es eso. LOL. Voy a jugar la mejor partida de mi vida en Overwatch y además con Kenji. Voy a hacer que todo el equipo me ovacione. Creo que alguien quiere engañar a su mente también. Y voy a empezar por meter una canasta. Así. En putiza. No ha entrado, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Tiremos. Calculemos. 5, 4. Joder, ha chocado. Si lo hubiera chocado hubiera entrado. La batalla da comienzo. Hostias. Me fundieron. Me hicieron sangre. ¿Qué tipo de torneo puedo echar? Vamos a ver. Te he echado, que yo recuerde, dos tipos de torneo. Este sería el tercero. Hubo uno, ¿te acuerdas? Que era las dos partidas. Eso solo valía ganar o perder. O sea, cada vez que, hasta que no se produjeran dos derrotas seguidas, o sea, y que la tercera partida fuera derrota, seguía jugando con un personaje. Someteos a mi voluntad. Aquí me tenéis. No estoy haciendo nada con Kenji, le doy esa vida. No. Perseveraré en la derrota. Solo me queda el honor. Toma. Creo que aún podemos ganar. ¿Cómo estoy empezando con Hanzo y no he hecho nada? ¡Toma, hostia! ¿No se tocaba Genji? Sí, pero he pasado. Lo estoy matando todo ahora con... O sea, que nada más te pasaste al otro hermano. Sí, lo pensé. Digo, voy a coger el otro hermano. ¿Ah, sí? Casual. Voy a jugar con el otro hermano. El primer capo tiene casi la misma sangre. Entonces cuenta. No, quería algo más tranquilo desde las sombras. Como eso. Pues mira toda la que estoy liando. Es una intuición cambiarme el hermanito. Vengo al rescate. Genji es el pequeño. Genji es el pequeño. O sea, el hermano mayor me he cogido, ¿no? Sí. ¡Hostia puta! Si te está apuntando a matar tu hermanito. No caerá esa breva. Os tengo mi punto de mira. No caerá esa breva. Hostia, pues sí va a caer. ¡Me ha matado! ¡Hijo de puta! Ah, eso es canon. Eso es canon. El hermano menor siempre mata al mayor. Los héroes nunca mueren. El dragón se agita en el interior. Rápido,
¡Me cago en toda mi puta vida! ¡No me puedo creer eso! Dime que no ha sido verdad. Fue verdad. ¿Sabes lo que ha pasado? He ido a tirar la ulti. Puntuación. Ajá. A cero. Y he muerto antes de que saliera la ulti. Evidentemente estaba disparando un soldado. Sí, evidentemente. Y me estaba apartando. Pero he muerto por un puto muro que tenía a la izquierda. Me he quedado sin poder avanzar, he muerto y la ulti a la mierda. Los hubiera barrido, estaban todos ahí. Anda, ¿esta sí que mete canastas? ¿La puta? ¿Cómo se atreve a reírse en mi cara? ¡Uy, casi! Ronda 2, capturad el objetivo. ¡Shh! ¡Ahora! ¡Toma! Lo conseguí. Fui épico y lo conseguí. El objetivo está partido. ¿Qué has hecho que te rías malévolamente? Se cayó el Genji contrario, lo vi caerse, fue muy gracioso. Toma, hostia. Uy, ahora me volan a mí. Mierdas. Cuidadito, Pepito. Oh, mierda. ¡Toma, hostia! ¡Se la comió! ¡Uy, uy! ¡Toma, hostia! Es increíble, Mats. Que lo mejor me salga sea con Hanson. Toma ya. Y toma ya. Dos flechitas. A tomar por culo el bastión. Cuidado, no. Mi cuerpo retuvo poder. Según salga uno, le voy a partir la cara. Le di. Murió. Un punto, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡No se me tira la puta mierda! ¡Toma, hostia! Me encargaré de que no te deje cicatriz. Tres partidas más, Pepe. LOL. Qué guay, estuvo cojonudo. Hostia, mira, nos han dejado solos. Oye, ¿tienes tu monedita? ¿Tiene algo? Sí, está muy bonita. Lo que ha salido encima de la cabecita, ¿qué es? ¿Por qué nos dan algo más? Perdón, repito. ¿Lo de la cabecita qué es? ¿La cabecita?
Sí, cuando hemos salido ahí ganadores, nos salía como una moneda encima y la tuya tenía como dos ojitos brillantes. Eso es tu nivel de progresión con el héroe, por ejemplo, de Valquiria Novata o Mecánico Novato, bueno, cambia según vaya subiendo ese nivel. LOL. Entiendo, sí, me imaginé que era eso. Pero digo, onda, tiene... tiene dos iluminaciones. LOL. Llegando. LOL. Estoy pensando, son 38 personajes. Sí. No sé si hacer... Ya empecé una liga y no la terminé. Era de victorias. Y esta liga por puntuaciones de kills, de del ratio de muertes y todo eso. Pues no sé yo si la voy a terminar. Pero no sé qué podría hacer. Mejor puedo hacer los torneos como de básquet, de baloncesto. Ajá. Son los que están grandes Estados Unidos que juegan como varias ligas, la Liga del Este, la Liga del... 5, 4, 3, 2. Los United States. El objetivo se desbloqueará. Porque 38 entre 4, ¿cuánto es? 4 por 4, 36. Y quedan dos sueltos, 37, 38. 4 por 4. Ahí no encajan los números. A ver, si yo tuviera que hacer cuatro grupos y son 38. Ah, 8 por 4, 32. Mapa de calor, puro fuego. Llevamos ventaja. Vamos bien. ¡Mierda! ¡Hostia, la di! No. ¡Ese hija de puta! ¡Toma ya! ¡Hostia, le di! Oye, deberían darme asistencia, que me he dejado medio muerto. ¿Dónde está? Mierda, necesito la healing. Que lo estoy haciendo fatal. Quiero matar. Lo conseguí. ¡Toma ya! El enemigo controla el robot. Eso fue bastante épico porque... Ay, ay, ya me mataron. Mira, no, no mato mucho, pero me estoy divirtiendo. Entonces, a ver. Vigila tus alrededores. He calculado fatal, sería 9 por 4, 36. ¿Sabes? O sea, habría un grupo con 9. Con 9. Habría otro grupo con otro 9, habría otro grupo con otro 9 y habría otro grupo con otros 9. O sea que habría... ¡Joderos!
¡Toma, hostia! ¿Cómo mola matar con Hanson, macho? No mames, acabo de recordar que les tenía que decir algo a mi mamá. Ay, Dios. No. Oh, me sorprendió. Hijo de puta. Os tengo en el punto de mira. No ha podido conmigo. Aún no debemos detener su avanzada. Vivito y disparando. ¡Bombardeo inminente! ¡Nos encontraré! ¡Todos a flanque! ¡Mira a otra persona! ¡No dejéis que tomen la delantera! ¡Alza! ¡Hazme poder! ¡No podéis esconderos! ¡Vamos a ir calentando! ¡Aparece, aparece! ¡Da un paso atrás, puta! Visor táctico activado. Me va a matar. Me mató. Disparo concentrado. Aún me queda mucho por hacer. Presionando. LOL. ¡A los cielos! Hostia, qué lejos estoy. No superan el número. ¡Mierdas! Ahora me he quedado solo. Ah, no, ahí viene gente. Mapa de calor a tope. Más adelante. ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Joder! Me han hecho sándwich. ¡Hijos de puta! Estamos juntos en esto. Ahora que lo pienso, esto de ver cómo te matan es humillante, ¿no? En algunos casos. Siempre ver cómo te matan va a ser humillante. La diferencia es que en la vida real no te quedas para verlo, pero en el juego sí. No, también aprendes mucho de lo que hace el enemigo. Está bien. No me jodas. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Circuitos de adaptación activados. ¡Hija de puta! Desplegada y en movimiento. ¡Torreta de mira por aquí! Sencillamente le disparé a un cadáver. Torreta enemiga destruida. Por aquí. Tengo una visión. Siempre se me olvida esta habilidad de la Soyo. Toma. Toma. Fundiendo like cheese. ¿Qué hace eso ahí? Joder, me atacó otro por detrás. ¡Hijos de puta! Con lo bien que lo estaba haciendo con la Soyon. Recalculando. ¡Hijos de puta! ¡Venganza! ¡Troin!
¿Dónde estás, hijo de puta, que está a punto de matar? Ahí. ¡Toma ya! ¡Me lo cargué! Apunto un poco lo loco, me van a dar. Vale, me pillo la gili. ¡Hijo puta! A ver si puedo destruir la torreta sin que me joda vivo. No, me jode vivo. Le voy a tirar una cosa a la torreta. A lo loco. ¡Toma ya! ¡Oh, no! ¡No! ¿Será hijo puta el Hanso? El enemigo tiene una torreta. What the fuck? El equipo enemigo está avanzando. Voy a hacer una barbaridad. Voy a tirarme y voy a empezar a avanzar ulti como bestia. Esto acaba ahora. Bobby, no había nadie. ¿Qué pena? He desperdiciado toda la ulti entera. No, Gigi. We won. Mira, tienes ojitos. Jugada destacada. Mira. Tienes ojitos. Déjale ir uno nada más, pero. Vale. No me des las gracias. LOL. Yup. A ver, entonces. Ver los héroes. Ash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There's no way. No way. ¿Qué nivel de pase batalla tienes? 51. Ok. 51, ya casi 52. Viajando a Nepal. 52. Siempre he pensado también en hacer un torneo por parejas. Oh my god, eso es gay. Digo, eso no es gay. No, los que toquen. O sea, a lo mejor yo que sé, toca Mercy y Doomfist, por ejemplo. Que no creo que fuera una pareja muy buena esa. Eu, miau, Lobby volviéndose loca como cuando un ordenador empieza Estamos juntos a echar esto. Y a echar letras en Tom Mason. Ay, Reinhardt, responder a la llamada no es exactamente jubilarse. Debía responder, si no, tu vida habría sido demasiado sencilla. Y eso sería una lástima. 5. 4, 3, se me torció. 1, ronda 1. A ver. Captura del objetivo. Uy, los tipos de datos son de vital importancia para que la máquina registre la información, la guarde y pueda usar más tarde para los operadores. Lo vi volviéndose loca. LOL.
Estuve 2 horas en ese bendito documento, Pepe. LOL, lo vi perdiendo sus circuitos. Toma. Snowman muerto. Hostia. Zerkerk, que fue el que se sacó la jugada destacada en la partida anterior, muerto. No. Haré que merezca la pena. No podrán detenerlos con esto. ¿Es la última? Sí, ¿verdad? No. Pero no. Dijiste tres. Pero fue el... ¿Y ahora? ¿What the fuck? Porque es que la anterior fue muy larga. Pero la anterior solo puede durar 10 minutos, no 20. Sí. Pero si estuvo para arriba, para abajo con el robot. No, 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 Pepe. Solo puede durar 10 minutos y no hubo tiempo extra. Ah, caray. A ver, Pepe, yo dije 3 partidas cuando eran las 2:30. ¿Cómo una partida pudo haber durado 15 minutos? Si es que ha durado hoy, yo te diría que más de 15. No, 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 no duró más de 15. Oh, esta a lo mejor es corta y compensa. Ahí viene en el punto. ¡La hostia! Viva en el punto, viva en el punto. Ya, allá vamos todos. Mil años después. ¡No jodas! ¡No, no! ¿Me cago en la puta ese nerfeo de los cojones? No, no salgo de aquí. O sí salgo. Salí. Salí sin morir. Hola. Dame. Ay, qué rico. No. What the fuck? ¿Qué pasa? No me vuelvas a pedir healing. ¿Por qué? Entonces es que... Fue intenso. Intenso. Es que lo vi, me estaba muriendo, necesitaba healing. Sí, lo van a meter todo porque fue healing. Oh, necesito. Ahí lo tengo. Pero lo he tirado mal, creo. ¡Uf! ¡Mierdas! ¡No! ¡Uf! ¡Son dos! ¿Fueron dos o tres? ¡Joder! ¡Tenía todo el equipo en contra! ¡Cabrones! Quizá deba ajustar la estrategia. ¡Mapa de calor! ¡Puro fuego! ¡Francotiradora! ¡Pasad la cabeza, Raperey! Ay, Dios mío, te estoy tocando la puerta y no le puedo abrir. En la mesa, en serio yo quiero abrir, pero no puedo en estas condiciones. Gato, perdóname, por favor. Yo sí te quiero abrir, pero no puedo, ya puedo parar. LOL. Puntuación 1 a 0. ¿Es que hace mi gato? ¿Qué hace tu gato? Cuando le abro la puerta, pues obviamente me tengo que parar, ¿verdad? Y pues me paro y le abro la puerta y lo dejo pasar. Y ya cuando pasa cierro la puerta. Entonces imagínate que el gato aprovecha que dejé la silla libre para subirse a la silla y luego pone la silla al escritorio en vez de directamente saltar al escritorio. Entonces mi rutina consiste en levantarme, abrirle la puerta al gato, volver a cerrar la puerta, esperar a que mi gato se suba a la silla y luego se suba a la mesa. Y listo, ya puedo sentar. Ganaste. Pepe, podemos hacer esta la última. Mira el tiempo, por favor. Necesito vivir, Pepe, por favor, nada me ganado. Pero si era me lo estaba pasando bien. Pepito. La hora es de vital importancia. No, lo vi,
no. La otra es por cómo se rige este mundo. Pero dijiste tres. Uy, qué salto de mierda acabo de dar. Pero el tiempo no permitió el uso de tres. Y esta va a ser corta porque la vamos a ganar ya sin esfuerzo. Estoy tomando el objetivo. No. A ver. Toma hostia. Toma hostia. O sea, ahí me vengué. Esto va a acabar ya. Oh, Dios mío, ¿qué le pasó a mi rey? ¡Mierdas! ¡Toma, hostia! ¡Madre mía! ¿Cómo la jodí? ¡Se escapó! ¡Qué no cojones! ¡Hijo de puta! ¡Ale, que la ulti se muera! ¡Pase nivel! ¡Divertido! ¡Toma ya! ¡Qué divertido! ¡Esta partida no estoy pasando de puta madre! ¡Al fin! No jodas, me voy. Hostia, que escapada. ¡Mierda! Oh no, morí. Alguien pide un cañonazo de riel a gritos. No, se acabó el tiempo. No. No, quedan 5 minutos. Una partida rápida de arrasar. No, no alcanza una partida rápida. Seguro nos ponen una de esas cosas que ahora. Mira. Esto es una señal. Es una señal. ¿Eso qué? Vamos, levántate. O sea. ¿No puedes ir? Un golf. Madre mía, en todas partes. Le cayó la ulti a la muera, por eso me la dieron. Porque le cayó la ulti a la muera. Hombre, por todo lo anterior. Joder, que jugué bien con Sojourn. Al fin, una buena partida. No, Pepe, si quieres tú puedes jugar otra, pero yo ya. No, yo solito, no. Y siento cosas como las que he hecho en esta partida y tú no lo ves, no. Yo voy a tener que retirarme. Lo sé, pero no. Yo no querer. Joder, qué pocos puntos me están dando últimamente, ¿no? Dedicación ocasional, desafío semanal. ¿Esto qué es? Victorias. Completa 25 partidas en cualquier modo. Retirarme es bueno para la salud mental de Lobomb. ¿Quieres una Lobomb muerta o una viva? Lobby, te están saliendo caracteres raros como en... Se rayaban con el virus en Nier Automata. ¿Pero me cuidas? Que... No... Lloro. Que no... Porque me dan tan pocos puntos. Me están insultando en la cara. Que un día no despiertes y te sientas raro, digas, no me siento raro. Bueno, no pasa nada. ¿Raro? Sí, y continúas tu día, ¿no? Ya. Y de repente te das cuenta de algo. Tus manos son cuadradas. Tu ¿qué? Cabeza es cuadrada. Todo tu cuerpo es cuadrado. Y te das cuenta que te has convertido en un muñeco de Minecraft. Tienes un cuadrado. Viviendo en un mundo donde no todos son cuadrados y donde te discriminan por ser cuadrado porque la figura más popular es el círculo y te hacen mucho bullying por ser cuadrado y específicamente por ser del Minecraft.
Porque el Minecraft nunca existió en este mundo. Ya. No. Y que... Ya. Y que un día no sientas lágrimas cayendo de tus ojos y tú digas, ah, caray, ni siquiera me siento triste, ¿qué onda? Entonces te tocas ahí las lágrimas. Tocas tus lágrimas con una mano y ves que no son lágrimas, es sangre. Ya, no sé por qué me imaginaba algo así. Y entonces como que también empiezas a sentirlo en tus orejas, en tu nariz, y dices, what the fuck, y lo tocas, y sí, efectivamente, es sangre. Y así te empiezas a desangrar por todos los orificios que tienes. Ya. Hasta que te mueres de una hemorragia. Y se muere de risa. No entiendo. No entiendo el chiste. Lol. Lol. ¿Cuánta crueldad? No soy cruel, soy realista. Ya, o sea que eso sería gracioso. No. Lol. Vale. Papito, te toca. Entonces, que mi cadáver sangriento, después de desangrarse, no reviva, ¿sabes? Y vaya a vengarse. ¿Haciendo qué? Haciéndote acupuntura, pero acupuntura mal, ¿sabes? O sea, la acupuntura, pues, te ponen una agujita y se te quita el dolor de cabeza, te ponen otra agujita, pero yo pongo todas las agujas mal para producir todos los efectos contrarios. Te pongo una aguja para que te duela mucho la cabeza y tal, ¿sabes? Y todos los días voy con las agujas en una zona para conseguir un efecto negativo deseado. Por mí, no por ti, claro. Ja, ja, ja. Y disfruto viendo ahí, taca, taca, taca. Hoy voy a hacer que le entren ataques epilépticos cada 20 minutos. Pongo las agujitas y tú en clase echando baba así de todo, con ataques epilépticos. Digo, hoy voy a hacer que se le caiga el pelo. Pum, pum, pum. Y pongo 4 o 5 agujitas. Y tú es como en plan, uy, me voy a peinar. Esta vez que te peinas el pelo, te lo colocas con la mano, ¿sabes? Pero al hacer eso, de repente apartas tu mano y dices, what the fuck, tienes un mechón enorme de pelo y te has quedado calva en un lado. Y luego pues pongo agujitas para que levites, por ejemplo, ¿sabes? Y así hasta que no haya huecos donde poner agujitas. Lol. ¿Y el siguiente? Sí, ajá. A ver si te acupunturan en tu cama y te quedas atorado ahí. Lol. Lol. Y luego... a ver. Que no te transformes en una bolsa, ¿no? Una bolsa. Ajá. Mira, una bolsa, qué chido, ¿no? Soy una bolsa, qué interesante. Soy una bolsa, oh my god. O sea, soy una bolsa, qué guay. Pero de repente dices, joder, qué raro, soy una bolsa, pero estoy aquí sin que pase nada, qué raro, ¿no? Y el caso es que tú ves que vuelas mucho, ¿no? Estás como volando, como en el aire. O sea, pero en el aire, pero dentro de un sitio, es como una cosa muy rara, ¿sabes? Y dices, uy, qué raro, estoy volando. Hasta que de repente... pues ves que un niño coge la bolsa, te coge a ti, coge la bolsa, ¿sabes? Yeah. Y de repente, el niño vomita dentro de la bolsa. Y entonces entiendes tu destino. Eres bolsa de avión para vomitar. Yeah. Y el problema no termina ahí. El problema es que eres reciclable. Esto es un secreto que solo se sabe dentro de los aviones y que no se le dice a la gente. La gente cree que cuando vomitan en una bolsa, la bolsa se tira. No, esa bolsa se recicla. Y la gente está vomitando en la misma bolsa durante muchos y muchos y muchos vuelos. Asquito. Ya, pues eres bolsa de vómito de avión. Reciclable. Reciclable. Y así hasta... Bueno. Y... aparentemente dices, bueno, vale, pues ya está. Pero es que, claro, es que cada vómito es distinto, ¿no? Y producen distintos niveles de asco.
Y así, pues lo que te resta de tu vida. Lo mejor que puede pasar en un viaje de avión es que la persona que te haya tocado en el asiento no vomite. Pero curiosamente tú siempre vas en el avión de un loco. Igual que hay locos al volante de los carros, es un loco al volante del avión que hace turbulencias, hace así. Entonces siempre vomita la gente. Es muy difícil un vuelo en el que no vomiten en tu bolsa, en ti como bolsa. Mira, ¿sabes qué, Pepe? Yo mejor cometo la retiración. Pepe, te retiro. Bye. Mi gato es más bonito que tú. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya! ¡Bye! ¡Lol! ¡Qué movida, ¿no? Y yo ahora tendría que ver y saber cómo organizar un nuevo torneo overwatchero. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Y ya se me han acumulado los vídeos por subir. Y eso no mola. No mola nada. Eso es non agreable. No lo es. LOL, Koro Sensei. Vale, vamos a ver. Ahora hay que hacerse un té. A tea has to be done. Un té ha de ser hecho. Vale, entiendo. ¿Qué hago yo con este torneo? Es que este torneo no... Moira, Brigitte, Torjon están arrasando. Esto fuera. Tengo que pensar. Vale, esto fuera, nos vamos. Let's go.